Alderdikideok, alderdizaleok, lagunok, egunon guztioi. Gaur Durangon elkartu gara, eta ez zait bururatzen leku aproposagorik, gure lehendakaria Iñigo Urkullu bizi den herria bera baino, elkarri eskua eman eta elkarrekin batera esateko, hemen hasiko da dena. Dena! Dena hasiko da bai, baina ez da zerotik hasiko. Ez da zerotik hasiko. Eta ez da zerotik hasiko asko delako orain arte egindakoa, orain arte egindako lana. Asko dira orain arte gure alderdiaren eta gure herriaren historia idatzi duten gizon emakumeak. Asko gure erreferenteak. Asko irakatsi digutena. Asko herri honi eman diotena. Eta gaur hori guk aitortu nahi dugu eta lehendakari bihotzez ere eskertu nahi dizuegu. Benetan eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuetaz harro gaude, harro eta gure eredu izaten jarraituko duzue beti. Eskerrik asko. Bihotzez. Gure alderdiak beti jakin izan du eraberritzen, hasiera berriak sortzen. Uneko erronkei erantzuna ematerako orduan asmatzen. Gai izan gara, trantsizioak egiten belaunaldi batzuen eta beste batzuen artean, austurarik gabeko trantsizioak. Oraina delako iragana eta etorkizunaren arteko lotura. Ume berri bat, jaiotzen den bakoitzean bezala. Etorkizuna, eraikitzeko. Ametsak, betetzeko. Eta erabakiak hartzeko ere. Baina sustraiak, sendo. Aurrekoek egindakoa, oinarri. Eta idatzita dagoen historiari jarraipena emateak dakarren ilusioa eta ardurarekin. Horrela sentitzen naiz ni gaur, zuen aurrean, arabar bezala, gazte bezala, abertzale bezala, herri-zerri, herrialdez herrialde, belaunaldiz belaunaldi, Eusko Alderdi Jeltzalearen familia osatzen dugunok herri honekin daukagun konpromisoa berrituz, sakonduz eta sendotuz. Horrela sentitzen naiz ni gaur hemen zuen guztion aurrean. Zuen guztion aurrean. Pertenezco a una nueva generación de nuestro partido. Una generación que podríamos definir como comprometida, inconformista y realista. Es una generación comprometida porque le importa lo que sucede a su alrededor. Es una generación con ganas y con ilusión. Ganas de trabajar, de aportar y de afrontar los retos a los que nos enfrentamos y las dificultades que vivimos y que nos toca gestionar. Y una generación que tiene ganas también de dar un paso adelante y de alzar la voz para que nos oigan, pero sobre todo para que nos escuchen. Y hoy tengo que decir aquí alto y claro que el Partido Nacionalista Vasco nos escucha, pero no solo nos escucha, nos da la voz y nos da la oportunidad de hablar y de decidir. Y eso lo quiero agradecer hoy aquí. Le quiero dar las gracias al partido. Le quiero dar las gracias al partido. Eskerrik asko. Benetan, gure compromiso aurrera eramaten ko aukera emateagatik. Benetan, eskerrik asko. Y nuestro compromiso es un compromiso inconformista, porque nuestro compromiso nace de un sentimiento de país. Nos comprometemos porque nos importa nuestro país, nos importa Euskadi. Y como queremos a Euskadi, sabemos que no es igual una Euskadi que otra, que no es igual un tipo de país que otro. Aspiramos a lo máximo y por eso no nos conformamos. No nos conformamos, queremos la mejor Euskadi posible, queremos el mejor país posible, queremos un país moderno, un país activo y atractivo, un país donde se valore el esfuerzo. Queremos un país con una economía fuerte para una sociedad más justa. Queremos un país donde las empresas inviertan y creen puestos de trabajo de calidad y bien remunerados. Eso es lo que queremos. Y queremos un país seguro sí, también lo queremos, y un país con oportunidades para todos y para todas. Eso es lo que queremos y por eso no nos conformamos. No nos conformamos. Y somos inconformistas, sí, lo somos, pero no somos ingenuos, no lo somos. Somos una generación también realista y lo somos porque sabemos que quien lo promete todo no se compromete con nada. Que solo aquellos que no tienen ninguna intención de cumplir pueden permitirse el lujo de decir que todo es posible.
No nos, somos realistas porque sabemos que quienes no saben lo que cuestan las cosas son los únicos que pueden ofrecernos todo gratis. Sabemos que lo más fácil es decirle a la gente lo que quiere oír, pero nosotros y nosotras no estamos aquí para hacerlo más fácil. No estamos para hacerlo más fácil. Nosotros y nosotras, si hemos llegado hasta aquí, si hemos llegado hasta aquí, si hemos cumplido estos 128 años de historia, ha sido porque hemos sido capaces de generar confianza. Y si han confiado en nosotros, los hombres y mujeres de este país, si han confiado en EAJ-PNV, ha sido porque hemos dicho las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. Porque no hemos elegido el camino más fácil, pero sí el camino más honesto. Sí hemos elegido el camino más honesto. Y la honestidad no está de moda en política. Lo sabemos, lo sabemos. Pero nosotros y nosotras no estamos aquí para seguir modas. Nosotros y nosotras estamos aquí para comprometernos, para cumplir la palabra dada, para afrontar los retos que tiene Euskadi en el futuro. Para eso es para lo que estamos aquí. Esta generación que no viene a sustituir a nadie, viene a trabajar y a colaborar con otras generaciones. Para eso está aquí esta generación. Una generación que habla claro, una generación inconformista, comprometida y realista. Para eso estamos y podéis contar con nosotros y nosotras. Hemen dago alderdi honen indar berria. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea. Gora Euskadi Alkatuta.